gracias por estar aquí una vez más, en este caso en el 21º aniversario del Festival de Ballet. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the opening reception of the 21st edition of the annual International Ballet Festival of Miami, with artistic director Pedro Pablo Peña, considered the most important festival in the United States. Bienvenidos a la recepción del 21º Festival Internacional de Ballet de Miami, bajo la dirección artística, por supuesto, de Pedro Pablo Peña, que es considerado el festival más importante de los Estados Unidos. Les pido un aplauso para Pedro Pablo Peña. Quien suele ser el héroe de la jornada. En nombre precisamente de Pedro Pablo Peña, le doy las gracias a la junta directiva de este evento, el presidente Pepe Freisas, la presidenta Belinda Meruelo, Cristina Castellano, y a nuestros importantes patrocinadores, sin los cuales, por supuesto, eventos como estos en Miami no ocurrirían. Luis Somoano, presidente de Lincoln Doral, Frank Fernández, presidente de Bank United en Miami-Dade County, y José Ríos, no hay relación familiar. Hoy presentamos a un artista muy especial que ha creado el cartel del 21º Festival Internacional de Ballet de Miami. Me estoy refiriendo al bailarín y pintor Isanunzi García Rodríguez, un gran bailarín cubano, quien después de experimentar momentos muy difíciles de su vida, ha regresado, por supuesto, a un nuevo amanecer a través de su creatividad como pintor. También se expone la estatuilla del premio, esa que está aquí, Una vida por la danza, creada para el 20 aniversario del festival por el artista mexicano David Camorlinga. Eso fue el año pasado. Y este será, durante los próximos 10 años, la estatuilla de ese premio. Isanunzi García Rodríguez. Me gusta todo esto, a todo ello. Gracias a Pedro, como siempre. Gracias por el ballet, por el festival, gracias por él, gracias por la cultura, gracias por todo, caballero. Es lo único que puedo decirlo. Gracias por todos, es lo único que quiero decirlo. Gracias por el festival, es lo único que decirlo. Y el 21º Festival de Ballet Internacional de Miami ha comenzado. ¿Qué significa el inicio del 21º Festival Internacional de Ballet de Miami? Bueno, para nosotros es un orgullo. Una vez más podemos dejar ver lo que podemos hacer nosotros los cubanos, y realmente el festival ya lleva 21 años y bueno, estamos muy orgullosos de él. Y este Don Bailey tiene la oportunidad de tener a este gran bailarín. Y entonces este gran bailarín, que además, como habrás visto, toda la exposición es de él, y el póster de este año es de él también. Así que tenemos doblemente a un artista plástico y un gran bailarín Isanunzi. No es fácil llegar a 21 años de festival Max en la ciudad de Miami. ¿Qué connotación tiene eso para ti? Bueno, no es fácil, pero yo creo que cuando se hacen las cosas con amor, con entusiasmo, con deseo y sabiéndolo hacer, yo creo que se rompen todas las barreras, y eso es lo que hemos hecho, romper las barreras, y aquí estamos. Y lo seguiremos haciendo mientras que Dios nos dé la oportunidad de hacerlo. Bueno, vengo aquí para apoyar a Pedro Pablo Peña y su gran obra en las artes, no solamente en el ballet, sino en la pintura y en la música, todo. Él es una gran persona que ha luchado mucho por mantener las artes aquí en Miami y por elevarlas a un sitial internacional, y se merece todo nuestro apoyo, y me siento súper orgullosa de estar aquí y de ser parte de su grupo de amigos. Bueno, la verdad es que es un honor. Llevamos trabajando con Pedro Pablo y el festival durante casi 21 años, desde que el Consulado de México está aquí en Miami. Tenemos una relación muy estrecha con ellos, y siempre que podemos colaborar, nos gusta estar aquí. Traemos bailarines de México, y en cualquier iniciativa que tenga Pedro Pablo, buscamos siempre colaborar de alguna forma, porque creemos que
la cooperación entre instituciones tanto de México como de aquí de Miami reditúa tanto beneficio para ellos como para nosotros. Bueno, estamos acá apoyando a Pedro Pablo, que ha estado en este giro por tantos años y especialmente aquí en Miami desarrollando arte y obviamente el ballet cubano. Sí, estamos apoyando a Pedro Pablo Peña, como hemos hecho en el pasado, por esta gran labor. Es un orgullo para nosotros, todos los latinos, los hispanos, lo que él está haciendo por el arte, la comunidad, nosotros los hispanos, llevar el nombre de los hispanos bien en alto. Y lo apoyamos en esta causa y lo seguiremos apoyando como banco de la comunidad que somos. Este es un momento muy especial. Esta diva cubana nuestra está aquí y se ha ofrecido por estar esta noche para deleitarnos con su hermosísima voz. Yo le agradezco mucho porque cuando yo bailé, yo era muy jovencito. Bueno, ella un poquito más joven que yo creo. ella era ya una diva y entonces está con nosotros y nos va a deleitar dos piezas. Gracias, Lina. Parezco que estoy en política. Les prometo que no les voy a hacer eso nunca en la vida. Vamos a ver, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias porque soy una honrada. Mandarle un beso muy grande. Primero, muchas gracias por tu trabajo, por esta obra maravillosa que estás haciendo por la cultura cubana. Creo que es inmenso lo que estás haciendo.
Importante que no fuimos.